Vamos a empezar con nuestra charla de Somos Cerveceros. Gracias a todos por llegarse hasta la plataforma. Gracias a Cerevi de nuevo. Y bueno, vamos a tener una charla con un crack acá que sabe de todo un poco, de equipamiento, procesos y demás. Cervecería Minga Texas Balsam, una charla de proceso determinante para lograr una cerveza de calidad. Así que bueno, Alexi, bienvenido y métele nomás cuando quieras. Bueno, gracias Dani. Vamos a arrancar, esperá que yo tengo acá mi machete con los temas que no quería olvidarme de hablar hoy. Para empezar, hoy vamos a hablar un poquito de. Básicamente es una charla de tips en los puntos que yo considero que son más, muy importantes para lograr cervezas de calidad. La idea es no hablar de todo el proceso cervecero en general, porque bueno, ya los que están acá son todos cerveceros, me imagino, así que saben hacer cerveza. Sino tratar de, mediante las cosas que yo hago, las cosas que yo. Pero ahí se me tildó la máquina. A ver. ¿Sí? Bueno, listo, seguimos. Perdón, no sé qué pasó. Se me tildó la aplicación esta Adobe Connect y se fue toda la mierda. Bueno, volviendo. La idea, como decía, es no hacer una con esto una charla de cómo hacer cerveza, porque ya todos son cerveceros acá, sino tratar de darle algunos tips mediante las cosas que yo hago que le puedan llegar a servir a alguien para mejorar las cervezas que viene haciendo. Y quiero empezar hablando de orden, la importancia de la prolijidad, la preparación de las herramientas. Eso es algo para mí que es importante en cómo va a salir la birra final. Uno puede pensar que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la verdad es que cuando uno se ordena y tiene todo preparado del día anterior, todo le funciona, para mí es muy importante también, viste que siempre en todas las cocciones, todos los cerveceros tenemos algo que siempre nos falla. Bueno, eso está bueno usar el tiempo de algún día anterior a la cocción para poder corregirlo, para poder estar más cómodos el día de la cocción. Mientras más cómodos estemos el día de la cocción, la cerveza va a salir mejor, porque a ver, una cerveza buena requiere una cierta prolijidad, cierta disciplina en el proceso de hacer cerveza. Si uno está haciendo cerveza y uno sabe cómo es el proceso, tiene que recircular y tiene que, bueno, hacer todas las cosas que sabemos que hacemos. Y en el medio nos pasa algo, se nos cuelga alguna bomba, nos olvidamos de dónde estaba la manguera, tenemos que salir a buscarla o nos colgamos con alguna cosa. Y bueno, ya la cocción empieza a deteriorarse. A ver, me dicen que está bajo el volumen. A ver si lo puedo subir un poco. Ahí lo subí un poquito. No sé si hace eco. Hace un poco de eco. Lo bajo un poquito. Ahí estamos. Así que es importante para mí. Yo lo que hago es el ejercicio mental de simular horas antes de la cocción o un día antes de la cocción. Lo que hago es simular cómo va a ser la cocción. O sea, ¿cómo voy a arrancar? ¿Qué voy a hacer primero? A ver, ¿qué necesito primero? La malta molida. Bueno, la muelo un día antes, la muelo la mañana, la dejo preparada por lo menos. Después, ¿cómo sigue la cocción? Voy a necesitar el macerador, ¿en qué condiciones? Tiene que estar limpio. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Bomba, voy a necesitar manguera, voy a necesitar herramientas, voy a poner abrazaderas en la manguera, necesito tener las abrazaderas a mano. ¿Hay alguna abrazadera que me falte? Bueno, voy a la ferretería y la compro. Y simulo toda la cocción, que voy a hacer el recirculado, voy a hacer después el lavado de grano, voy a hervir los lúpulos, tengo los lúpulos, está todo bien, sí. El hervidor está en condiciones, me anda el quemador. Bueno, todo simulo todo en la cabeza y el día de la cocción me relajo, porque el día de la cocción ya lo que tengo es, tengo todo preparado, tengo todo, y lo único que hago es concentrarme en el proceso y que trata de salir lo más prolijo posible. Vamos a ir a cosas más técnicas ahora. Algo que para mí es súper importante, y por favor háganme preguntas si quieren, yo voy chusmeando ahí a ver si alguno hace preguntas. Algo que para mí es muy importante
del proceso de hacer cerveza es el pH, el control de pH. Y es importante, esto es algo que lo repito un montón de veces, pero es importante que el control de pH sea en todo momento, sea desde el inicio de la cocción, o sea, sea del inicio del empaste. Y esto se ha hablado un montón, hay mucha gente que dice, bueno, yo empasto, mido, lo tengo en 6 al pH y después lo bajo. No, eso está mal, o sea, eso está mal porque hay procesos químicos que se suscitan o suceden cuando el pH está muy alto, que uno cuando ya empastó y el pH está en 6, que es muy alto, ya empiezan a suceder esos efectos nocivos del pH alto. Entonces, ya la birra la estamos cagando de forma permanente cuando recién acabamos de arrancar. O sea, nosotros tenemos que tener, que para esto está muy bueno usar las calculadoras que prevén, que hacen un cálculo previsorio de cómo nos va a quedar el pH según el agua, el perfil de agua que nosotros tenemos y según las maltas que vamos a usar para el empaste. Hay muchas calculadoras, yo la que más uso es la de Brewer Friend, me ando muy bien generalmente con todos los perfiles de agua que uso. Y fíjense que se llama Brewer Friends Mash Calculator. Hay dos, hay una que no calcula el pH y la más avanzada calcula el pH. Y bueno, nada, es importante prever cuánto ácido tenemos que agregar en ese empaste para que ya directamente el ácido se lo agregamos junto con la malta, las sales y el agua y hacemos el empaste ya con el ácido o se lo agregamos al agua. Y hacemos el empaste con el agua ya acidificada, con la cantidad de ácido que obviamente previmos con la calculadora, que nos calculó la calculadora. ¿Hasta cuándo es recomendable tocar el pH? Ahora voy a ir a eso, me preguntan. Pero bueno, hablando de pH, a mí, cuando empezamos, ya que estoy hablando de arrancar la cocción, del macerado, a mí me gusta mucho usar la técnica o la recomendación que hace Kunze en su manual, o bueno, Narcis también recomienda lo mismo, que es ir a un pH bastante bajo de empaste y mantenerlo a lo largo de la cocción. pH 5.2, habla de 5.2 a 5.4, pero te dice que si estás mejor, más cerca de 5.2, mejor, básicamente. Con algunas excepciones, porque bueno, la alfa amilasa es lo más que va a sufrir, la única contra que tenemos a este pH tan bajo es que va a sufrir un poco la alfa amilasa. Pero, a pesar de eso, está recomendado porque va a aumentarnos nuestro rendimiento. Generalmente, macerar a un pH tan bajo. Va a aumentar el rendimiento. Hay muchas ventajas. A ver, va a mejorar en la disolución del zinc, en el hervido, va a mejorar la eficiencia en general, va a mejorar la coagulación en el hervor, va a reducir la actividad oxidativa que se produzca durante toda la cocción. Esto nos va a generar al final una cerveza mucho más fresca. Esto para mí es un punto muy importante de por qué mantener el pH bajo. Va a generar menos color, eso es verdad, en el hervido. Va a mejorar la formación de trufa, se va a hacer una torta mucho más compacta, mucho más coagulada, mucho mejor, más linda, que no se nos va a escapar cuando hagamos el enfriado. ¿Qué más? A ver, ¿qué puede tener de ventaja esto? ¿Tiene mejora sobre la espuma? Bueno, esto tiene que ver con el pH final también de la birra, ¿no? Cuando terminamos el pH final de la birra y el pH final del hervido. Hay algo que es muy importante de por qué mantener el pH bajo, que es que vamos a lograr una cerveza en el paladar, cuando la probemos, suave al paladar, una cerveza más bien sin asperezas, con un sabor más fresco de la malta, el lúpulo. Y sin ningún tipo de aspereza. Son esas cervezas que son suaves cuando las tomás, que pasan, más allá de las sales, que también, bueno, las sales pueden interferir en eso. Yo también con respecto a las sales, siempre recomiendo ir bajo con las sales, ¿no? Antes los cerveceros generalmente nos zarpábamos con las sales y hoy en día
cada vez se usan menos sales, porque bueno, esto de que decía antes, ¿no? Las cervezas estas que son tan suaves, que pasan por la garganta sin darnos cuenta, que ya tomaste un sorbo y querés tomar otro, en general son con bajas sales, en general. Y esto del pH es esencial para lograr ese efecto en la cerveza, sin ninguna aspereza. Bueno, va a mejorar la espuma también, ya creo que ya lo he dicho, ¿no? Son un montón las ventajas del pH. Ahora, el pH, creo que una pregunta ahí, ¿con qué levantás el ácido? ¿Con qué levantás el pH? Me imagino que es eso. Me preguntan. Básicamente, para levantar, es raro tener que levantar el pH. Con aguas de ósmosis, quizás en alguna cerveza muy extrema, con muchos caramelos tostados. Los caramelos tostados son las maltas que más acidifican. Por ahí con algún caramelo tostado, con algo así se baje mucho, o con alguna Imperial Stout, algo así zarpado que tenga maltas muy ácidas, o algunas marcas de maltas por ahí. Que ya de por sí la malta a través de esa marca sea muy ácida. Hay básicamente dos sales que levantan el pH, que son las más usadas. Se podrían usar otras, hay otras. Yo solamente voy a comentar las más usadas. El bicarbonato de sodio es el más efectivo. El bicarbonato de sodio sube muy fuerte el pH. Se disuelve muy bien en la cerveza, o en nuestro mosto. Así que va a subir fuerte y agregando muy poco. El problema es el sodio. Si tenemos un agua que ya venimos jugados con el sodio, y bueno, meter bicarbonato de sodio no, por ahí no es la opción. La otra es el carbonato de calcio, que va a agregar calcio, algo que está muy bueno, pero el problema que tenemos es que no se disuelve muy bien, así que no nos va a ayudar para levantar mucho el pH. Lo vamos a levantar un poquito. Generalmente no se necesita levantar mucho, es raro tener que levantar mucho el pH. Así que puede servirnos. Me están diciendo que se entrecorta. ¿Se escucha bien o no? No sé si se entrecorta por mi micrófono, mi conexión, o si se entrecorta porque, bueno, se escucha bien. No se corta, bueno. Mazo. Tenemos de todo. Se corta un poco. Sí, no sé si será mi conexión a internet. No, bueno, no creo, pero bueno. Bien, pero por ahí se corta un poquito. ¿Sí? Bueno, si se corta mucho, avísenme. Sí, no estoy en la zona de mi casa más cerca al router, puede ser, pero tengo toda la señal, es raro. Bueno. Sí, por ahí se corta un poquito, pero bueno. Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Ah, puede ser el video. Sí, ahí dice uno que pausó el video y no tuvo más problemas. Puede ser eso. Recién me quedó algo de lo que estaba diciendo que quería continuar, pero bueno, ya lo perdí, no importa. Usar otra de las recomendaciones que para mí es súper importante para lograr una cerveza de calidad es usar materias primas buenas. Esto es importantísimo, porque a ver, la materia prima es justamente eso, la materia prima. Es con lo que estamos construyendo nuestra cerveza, lo que estamos usando para hacerla. Y es lo que va a aportar el sabor a la cerveza. El sabor y el aroma a la cerveza se lo va a aportar la materia prima, la malta que usemos, el lúpulo, la levadura. Mientras mejores materias primas usemos, mejores cervezas vamos a tener. Y en eso es importante usar maltas. Ahí me preguntan justo iba a hablar de eso. De maltas importadas, si usamos maltas importadas, sí, obviamente. A ver, maltas, vamos a dividirlas en dos, porque hay maltas base y hay maltas especiales. Maltas base nacionales se consigue algo, sí, la mayoría usa Cargill hoy en día, medio que se armó un monopolio ahí con Cargill. Estaría buenísimo que surjan otras malterías. Antes había Taipan, ahora creo que no está vendiendo. Tendría que haber otra Argentina, pero la verdad que Cargill anda muy bien, salvo algún problema que cada tanto tienen, pero bueno, si no tiene algún problema puntual,
por alguna cosa que pasó esporádica en el año, son buenísimas las maltas de Cargill, la verdad que son buenísimas. Nosotros en Minga, nosotros hacemos una Pilsen en Minga, y a mí soy fanático de la Pilsen, me gusta mucho, por eso la hacemos. Y en Minga habíamos empezado a hacer la Pilsen desde un principio con malta importada, y usábamos malta alemana para hacerla. Y bueno, nada, en algún momento, bueno, con estos vaivenes de la economía argentina, la inflación y todo, dijimos, bueno, se nos está poniendo un poco cara la malta, ¿viste? Por momentos la malta importada es más accesible, por momentos es menos accesible, va cambiando eso. Ahí me dicen que las chilenas de peco andan muy bien. Sí, las bases son muy buenas de Patagonia. Y estamos hablando justo de las bases. Y la verdad que en un momento dijimos, bueno, vamos a empezar a probar usar Cargill para la Pilsen. Y la verdad que no, ya habíamos probado, hicimos baches para tenerlos y probarlos, no hemos notado diferencia. O sea, la Cargill es en sabor, en cómo queda la birra, en rendimiento, igual que usar una alemana. Así que hoy en día estamos haciendo la Pilsen con Cargill de base. Y hay otro mundo que es el tema de las maltas especiales. Eso es otro mundo. Y ahí ya es donde muchas malterías empiezan a fallar. Es mucho más complicado hacer una malta especial que hacer una malta base para una maltería. Porque bueno, muchas maltas especiales son procesos contiguos o posteriores a hacer una malta base. Entonces muchas malterías por ahí están bien equipados y tienen toda la tecnología y los conocimientos, el know-how para hacer una buena malta base, pero después no saben cómo hacer una malta especial o bueno, o les falla alguna máquina, alguna tostadora, alguna cosa que no le funciona bien y no salen bien. Las maltas especiales son también muy importantes que sean de calidad. Una malta especial que no es de calidad nos va a traer sabores feos, nos va a traer asperezas, nos va a traer los sabores que no buscábamos por ahí. Y esto se nota mucho por ejemplo, maltas muy tostadas. La malta tostada es muy complicada de lograr para los malteros, porque tiene un punto de tostado que. Las muy tostadas llegan al punto casi de quemarla, pero no la tienen que quemar, pero están ahí. Entonces es muy difícil controlar para el maltero ese proceso y muchos fallan en eso. La verdad que maltas especiales argentinas, sí, seguro hay alguna buena, por ahí alguna maltería chica. Pero no, yo no he probado todavía. Ahí sé que hay alguna maltería chica que está arrancando ahora. Ojalá, está buenísimo eso. Ojalá que puedan hacer alguna malta de calidad. Bueno, y decía, de portadas de especiales hay un montón. Y hay de todos los colores, hay de todos los países. Y todas son diferentes. Y es hermoso eso, porque vos podés probar con un montón de sabores distintos. Las maltas alemanas generalmente son todas parejitas, tienen todas más o menos los mismos nombres y las mismas variedades de maltas. Y bueno, están muy pensadas para hacer las cervezas que ellos hacen, los alemanes. Son quizás las maltas que yo más experiencia tengo. Después están las maltas belgas, que son un poquito más rústicas, más ásperas, tienen otro tipo de perfil de sabores. Otro rango de colores, también otros nombres, los caramelos se llaman diferente, es difícil a veces, uno siempre busca cómo sustituirlo, a veces son difíciles de sustituir, no hay sustitutos de algunas maltas, porque esa marca, esa maltería la hace con un determinado proceso y otra maltería la hace con algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces no queda exactamente la misma malta, por más que uno siempre lo que hace es. Ve, malta caramelo y dice, a ver, ¿cuántos lóbulos tiene de color? Tiene 60. Y bueno, si esta Castel tiene 60 y esta Weyermann tiene 60, tiene que ser igual. Y no, no son iguales. Son distintas. Pero en general son todas buenas. O sea, prueben las que les guste, eso es algo a experimentar. Y esto también es importante, el probar las maltas y el probar hacer cervezas con diferentes maltas. Y no volverse loco, muchos cerveceros le pasa un montón de cerveza, a mí me pasaba antes también,
se vuelven locos para poner un montón de maltas en alguna birra maltosa. Porque dicen, no, la birra maltosa es un estilo maltoso, tiene un montón de maltas, pum, en la receta. Y después eso es un collage de sabores que se mezclan todo con todo, queda una cosa imposible de determinar qué sabor tiene esa cerveza. Es un engrudo de sabores que no genera. Para mí no tengo buenos resultados con eso. Hacer en un Scottish, ponerle 6 malta caramelo, ponerle 2, 3 está bárbaro. Ponerle 6 ya es como que no. Es un quilombo y nos imposibilita algo que es muy valioso, que es la posibilidad de probarlas a las maltas. Si uno hace single malt, ponele, o single special malt, uno puede probar el perfil de esa malta y conocerlo. Cuando uno conoce el perfil de una malta, vamos a ponerse un caramelo 60 de Weyermann, ponele. Y cuando uno conoce ese perfil de esa malta, ya listo, sabemos qué aroma tiene, cómo sabe esa malta, y ya sabemos que la próxima vez que la tengamos que usar, cómo la tenemos que usar y para qué cervezas quedaría bien. Siempre que uno hace una receta, yo cada vez que hago una receta o me pongo a pensar cómo tendría que ser una receta de una cerveza, lo que hago es decir, ¿qué sabor quiero yo que tenga esa cerveza? Muchos cerveceros se vuelven locos, entran a buscar recetas, empiezan a comparar recetas y dicen, no, pero mira, la mayoría de las recetas tienen caramelo 45. Así que yo no le puedo no poner caramelo 45. Y bueno, a veces por ahí no es así. Por ahí el caramelo 60 te gusta más como queda y no se va de estilo, porque tenga un caramelo 60 que da un sabor más tostadito, un caramelo más tostadito, más caramelo tipo flan. Por eso es importante que cada cervecero conozca el perfil de las maltas. Para conocer el perfil de las maltas hay que hacer cerveza simple, sin tantas maltas. Una, dos maltas, tres maltas especiales, está perfecto. Bueno, salvo que hagamos algunas cervezas muy particulares, no sé, una Imperial Stout, podemos meterle más maltas, pero la importancia de usar pocas maltas para conocerlas y para ir incorporando esos sabores, esos aromas. Es la base de poder desarrollar buenas recetas. Si no conocemos las materias primas, vamos a estar copiando recetas de internet todo el tiempo, porque es muy difícil ponerse a elaborar recetas. Si estudio las fichas técnicas de las maltas, soy bastante vago para eso. En general confío en los malteros y no está bien eso, pero bueno, en general las maltas especiales, problemas no. De importadas, digo, nunca vi problema. Es raro, tienen tantos controles de calidad que no, no sé, nunca vi. Pero en maltas argentinas sí. El problema de las fichas técnicas, a ver, yo las dejé de mirar porque cada vez que tenía algún problema con una malta nacional y iba al maltero, le pedía la ficha técnica y le decía, mirá, la malta no me anduvo bien, tuve este problema, me bajó 10 puntos de rendimiento y vengo viendo esto que se repite con esta partida de malta. Y siempre te dan la ficha técnica, está perfecta la malta. Entonces, ahora, no sé, Cargill tuvo un problema, muchos cerveceros, y vos mirá la ficha técnica, no la miré yo, pero seguro está perfecta. Y porque las contestaciones que dio Cargill es que está todo bien, desde su lado. No sé, la verdad, no, no. Por eso dejé de mirar las fichas técnicas. ¿Cómo calculo los porcentajes de las maltas especiales? A ver, eso es un poco lo que decía antes, conociendo las maltas. Hay maltas que son muy intensas. Y hay maltas que no tanto. Generalmente mientras más intensidad de color tenga una malta, más intensidad de sabor, ¿no? En las maltas también se producen procesos de Maillard donde las maltas muy tostadas desarrollan mucho sabor. Así que en general las maltas, aunque son más los caramelos más intensos, se usan en menor proporción. Caramelos muy intensos a veces se usan al 3%. Caramelos bajitos por ahí se pueden usar al 10%. O más también, en una Scottish, más. Así que eso tiene que ver también con cuánto usar, con conocer un poco las maltas y bueno, y esto que decía antes, de decir,
yo voy a hacer un scotch. ¿Cómo quiero yo? ¿Cómo la siento? ¿Qué scotch probé? ¿Cuál me gustó? Me gustó este scotch que tenía gusto como a caramelo, dulzón, pero era una cosa así, medio, tenía también un dejo de tostado por el lado de las nueces. Y bueno, entonces ahí empiezo a ver qué le puedo poner. Le puedo poner un caramelo 30, que es medio dulzón, le puedo poner un caramelo 45, que es un poquito más parecido al caramelo que hacemos en la sartén, y le meto un poquito de Special B o algún caramelo muy intenso para dar esa nuez. Se corta, dicen. Qué macana eso. Qué macana que se corta. No sé cómo lo puedo corregir, la verdad. Espero que no se le esté cortando a todos. ¿Es a todos que se les corta? Ah, a veces alguno dice que se escucha bien. No sé, es raro. Ahí dice uno que se pasó de la PC a la app del celular y anda bien. Es raro que a algunos se le corte y a otros no. Alguna conexión por ahí donde está andando mal, en algún lado, sí, puede ser. Bueno, nada. Con respecto a los lúpulos también. A ver, si pasamos al tema de lúpulos, y acá vamos a entrar en el debate, ¿no? Siempre, los lúpulos nacionales, los lúpulos importados. Es una lástima, la verdad es una lástima, yo siempre lo digo, la verdad me da una bronca que no sé qué hacer, no sé qué hacer con la bronca que me da, y ya me peleé con los lupuleros de Argentina, ahora ya no me interesan, no sé, la verdad que tengo la mejor, no tengo un problema personal con ellos, pero me da una lástima que se desaproveche la oportunidad de tener buenos lúpulos en Argentina, siendo Argentina, por un tema geográfico, uno de los pocos países en el mundo que puede cosechar, plantar y lúpulo. Es ridículo. Pero bueno, yo entiendo que se necesita inversión, que Argentina es un país difícil para la inversión, es a largo plazo el lúpulo, pues son inversiones de mucha guita, que al principio no se ven, porque las plantitas vienen creciendo de a poco. Y porque las máquinas para amortizarlas pasan 10 años, y bueno, en Argentina hacer una inversión a 10 años es ridículo. Pero bueno, me da lástima que se desaproveche una oportunidad geográfica. No hay muchos países en el mundo que tengan que estén favorecidos con la naturaleza para poder hacer lúpulo. El lúpulo argentino yo ya no lo uso más hace rato. Tendría que volver a probar a ver si hay alguno que está haciendo algún lúpulo un poco que se destaque, pero generalmente tiene muchos problemas, yo qué sé, problemas a ese a vegetal que se le nota cuando haces dry hop, bueno, no sé, oxidación, no tienen sabores muy intensos, no son, muchas veces no vienen frescos, no rinden tanto, no tienen tanto aceite. Y no son tan baratos tampoco, o sea, para la cantidad, para lo que rinden. Por eso es que todo el mundo usa, hoy en día están, creo que todo el mundo usando lúpulos importados. No sé, el lúpulo nacional, yo no conozco a ningún cervecero allegado mío que esté comprando. Básicamente deben estar comprando las industriales, me imagino. El perfil de aroma que le siento a las cervezas industriales es el perfil de los lúpulos nacionales. Medio así, oxidado. Así que el Cascade Nacional lo siento en todas las lúpulas, las pocas birras industriales que pruebo. Estoy hablando de birra industrial, no sé qué dije antes. Bueno, los lúpulos de afuera, acá en Argentina generalmente vienen mucho los lúpulos de Estados Unidos, es el principal productor del mundo. Al contrario, vienen mejorando todos los años. Cada vez vienen más frescos, cada vez aguantan más tiempo. Antes pasaba mucho que la cosecha de hace un año, cuando ya llegaba la cosecha nueva, a la que ya tenía un año, que estaba un año embolsada, que obviamente los americanos, los norteamericanos la siguen vendiendo, era una cagada ya, era una porquería comparado con la cosecha. Cuando venía la cosecha nueva, todos los arroceros nos desesperábamos en ir a comprar la cosecha nueva, porque la vieja era una poronga. Hoy no pasa más eso. Los lúpulos duran mucho más. Algo están haciendo mejor y son más frescos, son más intensos. Bueno, también agregaron variedades diferentes de tecnologías de lúpulo. Esto del crío fue bastante revolucionario.
Hay alguno, algún, yo nosotros tuvimos algún encontronazo con el crío, no los usamos, después lo volvemos a usar. Hay alguno que por ahí critica alguna cosita, pero la realidad es que están funcionando bien y lo que tiene de bueno el crío, más allá de que aumenta la concentración de los aceites y no tenemos toda la materia vegetal que da ese sabor feo en la birra, el crío lo que nos permite, que es algo que nadie ve por ahí o nadie habla, es que cuando hacemos un dry hop con crío, ¿vieron que cuando hacen una Imperial IPA, por ejemplo, cuando hacen una Neipa, una birra muy lupulada que tiene mucho dry hop, pierden un montón de birra? Porque hay un montón de birra que queda en el fondo del fermentador, junto con los lúpulos, y no se puede aprovechar, no hay forma de aprovechar esa birra. Cuando usamos crío, como no está la materia vegetal, esa basura que queda en el fondo del fermentador es mucho más chico, perdemos mucha menos birra. Eso es una gran ventaja. No creo que el crío, tampoco eso que dicen los fabricantes, el Yakima Valley dice que se puede usar la mitad. Si usas la mitad, no queda igual de intenso, hay que usar un poco más de la mitad para que tenga la misma intensidad que lo que estamos acostumbrados en el lúpulo normal. ¿Qué se mira más en el lúpulo? Me preguntan. ¿El alfa ácido o el aceite? Y bueno, las dos cosas, porque a ver, hoy en día el tema de los alfa ácidos está un poco en debate por todo el tema de si estamos calculando bien los IBUs. Y hay una realidad ahí. A ver, vamos a empezar a decirlo de otra forma. Con todo el tema de la IPA y bueno, esto que vino la NIPA, pero ya de antes, cuando veníamos haciendo la American IPA, cada vez fuimos los cerveceros dejando de usar lúpulos de amargor, agregar adiciones durante el hervido o al inicio del hervido, porque nos empezamos a dar cuenta de que esa cantidad de amargor que queríamos lograr en la cerveza, esa cantidad de IBUs, lo lográbamos ya con las adiciones abismales que estábamos metiendo en el whirlpool. Entonces, cuando los cerveceros nos dimos cuenta de eso, dijimos, pero ¿para qué estamos metiendo adiciones de principio de hervido si ya con 5 o 6 gramos, 6, 5 gramos por litro ya tenemos más de 60 IBU, perdón, en el whirlpool? 5 gramos por litro en el whirlpool, vas, lo llevas al laboratorio, con un whirlpool medio largo, no te digo un whirlpool de 20 minutos, que lo desaconsejo. En una IPA mejor hacer un whirlpool más bien largo. Ya tenés más de 60 IBU, 70 IBU capaz que tenés. ¿Para qué vamos a meter lúpulo antes? Entonces, los alfa ácidos medio que son importantes, obviamente, pero también pasa algo. La mayoría de los lúpulos americanos tienen más o menos parejo la cantidad de alfa ácidos, salvo algunos que son lúpulos específicos de amargor, que tienen muchos alfa ácidos, como el Bravo, como puede ser el Apolo, o alguno más. Que esos están buenísimos usarlos porque puedes usar muy poquita cantidad para lograr amargor en birras que necesitas agregar amargor y no tenés tanta materia vegetal dando vueltas ahí en la olla. Así que yo miro mucho los aceites. Los aceites del lúpulo para mí son importantes, miro siempre la cantidad de aceites, porque es notoria. Cuando uno quiere hacer una birra lupulada, lo que quiere es tratar de generar el mayor impacto y el mayor rendimiento del lúpulo posible. Y para lograr eso es muy importante la cantidad de aceites que tiene el lúpulo. No es lo mismo un Equanaut con 3 mililitros cada 100 gramos de lúpulo que un SAS que debe tener 0, algo. Vos ponele un SAS a una IPA, se ponele 4 gramos por litro y ponele Equanaut 4 gramos por litro de Whirlpool y vas a notar la diferencia en intensidad y, bueno, obviamente, más allá de la diferencia de perfil, yo estoy hablando acá de intensidad. Así que mientras más aceite tiene el lúpulo, más intensidad va a tener. El Equanaut, el Columbus, el Mosaic, el Citra, son todos lúpulos que tienen mucha cantidad de aceite. Hablando de esto, alguien me pregunta si soy de hacer varios dry hop. Sí, está bueno eso. Y en frío y en caliente, sí, todos están buenos. Justo ahora hice un video en YouTube, yo sobre dry hop, lo publiqué estos días, donde hablo de todo esto. Y
Y que les voy a decir, el tema de hacer varios dry hop está bueno porque todos los dry hop en las diferentes etapas van a generar un perfil distinto. No es lo mismo hacer un dry hop el día 1 de la fermentación, que se va a bancar todo el proceso fermentativo de la levadura, y la levadura seguramente lo va a biotransformar, va a cambiar el perfil de sabor, de aroma de ese lúpulo. Se va a perder mucho de la intensidad, porque bueno, con el burbujeo de la cerveza, el CO2 que se escapa, se va a escapar también aromas, que son los aromas más volátiles de ese lúpulo. Bueno, o que hacer un dry hop al final de la fermentación, como es el más habitual, es el más conocido de todo, es el que más se usa, que bueno, es el más intenso también, justamente porque lo estamos haciendo. Ya cuando vamos a cerrar el tanque, metemos los lúpulos, cerramos el tanque, nada más escapa de ahí, ya tenemos la fermentación terminada o casi terminada. Y tenemos una temperatura alta cuando estamos terminando la fermentación. Eso va a hacer que se disuelvan mejor los aceites. Y después está el dry hop en frío, que se suele hacer. Se pueden hacer múltiples ediciones de dry hop. Yo siempre digo, si vas a hacer una edición muy fuerte de dry hop, estás pensando hacer, meterle 8 gramos por litro o 10 gramos por litro de dry hop a una birra, separalo en dos. No lo metas todo junto porque separado en dos vas a tener una mejor eficiencia de la disolución. Eso, hay algunos papers que hablan de eso en internet, dando vuelta. Y el dry hop en frío que decía, que es lo que te va a dar ese sabor fresco, como cuando abrís la bolsa y olés la bolsa, eso se te da el dry hop en frío. Ahí es importantísimo que el dry hop sea de muy buena calidad, no hagan un dry hop en frío con un lúpulo nacional porque le va a quedar un gusto vegetal, la clorofila en la cerveza terrible. Ahí tienen que tener lúpulos de buena calidad, pueden usar crío también, que no tiene tanta materia vegetal. ¿Qué más? Esperá que voy a avanzar un poquito con otras cosas, no sé qué hora es, son y 40, tenemos 20 minutos más. A ver, leo alguna pregunta que tengo por acá. Slurry, siempre slurry. Generás biotransformación. Bueno, la biotransformación es algo bastante. Está en estudio, es bastante complejo de entender, yo lo he estudiado bastante. Ahora hay un libro muy importante que habla un poquito de esto, que es el libro de Scott Janisch, The New IPA, creo que se llama. Habla un poquito de esto, pero tampoco es que dice tanto, no se sabe mucho tanto, pero algunas levaduras se sabe que no generan biotransformación, otras que generan más, así que es bastante complejo el tema. Pero es cierto que el perfil aromático cambia y el lúpulo queda más fijado en la cerveza cuando se sucede esa biotransformación. Es muy importante en las neipas eso. Siempre es slurry. Yo hago slurry, pero no quiere decir que sea lo mejor. Para mí es lo más práctico. Un homebrewer le va a costar hacer slurry porque, salvo que tengas la posibilidad de tener un fermentador con la tecnología suficiente para tener una válvula suficientemente, con una sección suficientemente grande para que pasen los sólidos del lúpulo y que puedas preparar los lúpulos en un recipiente hermético afuera, para la mayoría de los homebrewers eso es imposible. Yo no recomendaría hacer un slurry para un homebrewer, salvo que lo hagas en la mitad de la fermentación o antes que termine, porque si haces un slurry en la atmósfera, vas a incorporar un montón de oxígeno en ese slurry. Cuando lo metas en la cerveza, la vas a oxidar. Las partes por billón de oxígeno disuelto se te van a disparar un montón. Así que eso no conviene. Siempre que van a hacer un dry hop, y con esto vamos terminando con dry hop, hay que siempre poner el foco en el oxígeno. Es lo principal. Es más importante mirar el oxígeno que hacer el dry hop incluso. Si no tenemos forma de evitar que entre oxígeno, algo siempre va a entrar, porque a ver, queremos meter algo que está fuera del fermentador adentro del fermentador, que es el lúpulo. ¿Cómo hacemos para meterlo adentro sin que el aire que está rodeando ese lúpulo se meta junto? Bueno, es difícil, es muy difícil. Lo que podemos hacer es minimizarlo, y lo que hay que hacer es minimizarlo. Hay muchas formas. La forma que usan la mayoría de los homebrewers es, bueno, todos los fermentadores tienen una tapa arriba, algunos usan botellones o
o algún recipiente que solamente tiene una salida por arriba y no tiene válvulas por abajo. En ese caso lo mejor es meter una manguerita con CO2, o si tenemos un fermentador que tenga una válvula por abajo, podemos inyectar CO2, va a burbujear por la birra, no importa, y va, cuando abramos la tapa, ojo que no generemos presión en eso, tenemos que abrir la tapa previamente para que cuando inyectamos el CO2 ya empiece a liberar la presión, si no la tapa nos puede volar la cara. Cuando saquemos la tapa va a haber una cortina de CO2 que sale, y cuando tiremos los lúpulos, bueno, el aire que podría entrar junto con esos lúpulos se va a ver minimizado, porque tenemos una cortina que está expulsando todo para afuera. Después cerramos la tapa y bueno, esa es una de las formas más fáciles para un homebrewer de hacer dry hop. Muchos no purgan el lúpulo del dry hop, otros sí. ¿No se oxida el lúpulo si se deja adentro? No, el lúpulo si se deja dentro del fermentador no se va a oxidar, es algo que tengamos mucho oxígeno disuelto. Ahí estamos fritos de cualquier forma, aunque lo saquemos o no lo saquemos, porque lo que se oxida son los aceites que ya están disueltos en la cerveza. Así que, y eso nos va a cambiar el perfil de la birra, va a ser una birra mucho menos fresca y bastante más fea. Purgar el lúpulo de dry hop se recomienda purgarlo si va a estar mucho tiempo en frío. Hoy la verdad que esa recomendación es vieja. Hoy yo ya no noto que dejando una semana el lúpulo en el cono del fermentador, en el fondo del fermentador, en frío genere esos sabores a clorofenol o vegetales que antes pasaba con los lúpulos. No sé qué están haciendo los yanquis o los alemanes que hacen lúpulo, que han mejorado eso. No, podés dejarlo 10 días en frío el lúpulo ahora y no te da ese sabor vegetal horrible. Creo que tiene que ver con el tiempo de cuando se cosecha. Si están bien cosechados, me parece que igual estoy hablando sin saber. Vamos a pasar a la levadura un poquito. Las levaduras también es importante que... Ahí uno me dice, muchos tenemos rotomolding. Está bien el rotomolding, está buenísimo el rotomolding. De hecho, es lo mejor que podés tener si no puedes acceder a uno de inoxidable. ¿Qué iba a decir? La levadura. La levadura también es importante. Y acá tenemos, bueno, otro debate más entre las levaduras secas y las levaduras líquidas. Yo la verdad que no digo ni no me voy ni por una ni por la otra en particular. Hay levaduras secas que están muy buenas, muy buenas. Y hay levaduras, y bueno, y obviamente tenemos las levaduras líquidas, que tenemos toda la variedad que ya conocemos. La ventaja de las levaduras líquidas es la variedad. Tenemos levaduras para todo tipo de cerveza. Y en las levaduras secas, hay algunas que por ahí pueden tener algún problemita. Yo siempre tengo problemas, no sé por qué, pero siempre tengo problemas con el primer uso de la 04. Primer uso, ¿no? Cuando lo usás seca, el primer uso. Por eso yo me acostumbré hace muchos años, ahora hace mucho que no estoy usando, pero me acostumbré hace muchos años a hacer starter. Con la levadura seca, sí, medio del pedo, pero bueno, consumo menos levadura y me sale bien, no tengo diacetilo, no sé, tengo acetaldehído. Me ha pasado muchas veces con la 04 del primer uso, no poder eliminar el diacetilo, no poder que me salga acetaldehído. Y bueno, cuando tuve un par de esos problemas dije, no, que generalmente no son comunes, no es tan fácil tener esos problemas. No sé, si uno está haciendo las cosas bien, no suceden generalmente esos problemas. Así que me cansé y empecé a hacer starter, hace rato que no lo uso. Por ejemplo, tenemos la en Fermentis, tenemos la 3470, para mí es un levón, es una levadura de la puta madre, es una levadura de la hostia, dicen que está sacada de la, es la levadura de Sherman Pilsen de Weisstefan. No sé, si es esa levadura, es la levadura más usada del mundo, es la levadura que más usan las cervecerías industriales. Y si la usan la cervecería de entrada, no son boludos. O sea, si la usan es porque realmente les da buen rendimiento. Yo, la verdad, lo que considero de esa levadura es que es un fierro. No he tenido demasiados problemas y siempre es muy parejita, siempre atenúa muy bien. Por ahí no flocula tanto, pero bueno, las lagers generalmente no floculan tanto. Las otras lagers son peores en floculación que la 3470, así que no me puedo quejar de eso. Pero es una levadura de puta madre, hace una cerveza de la hostia.
Y si por ahí a esa levadura la ponemos en comparación a una líquida, lo mismo. O sea, no vamos a tener una gran ventaja. Ahora, en otras variedades sí. Hay un problema que muchas levaduras que están muy buenas para hacer cerveza no se pueden secar o todavía no inventaron las tecnologías para poder secarlas. Fermenti ha hecho avances tremendos con respecto a eso, ha mejorado una barbaridad sus procesos, la calidad de sus levaduras. Hoy ya es muy difícil que te falle una levadura de Fermenti. Antes pasaba. Han mejorado un montón, pero hay un montón de levaduras que están buenísimas que no las pueden secar. Entonces ahí las tenemos que ir a buscar a los bancos de levaduras líquidas. Hoy tenemos la posibilidad de conseguir levaduras líquidas importadas y también hay alguna cosa nacional dando vuelta. Importadas hay por lo menos dos o tres de verdad, que se consiguen en Argentina. No quiero hablar de marca, pero van a decir que estoy queriendo favorecer a los importadores o a los que venden levadura. Después me contactan en privado y les digo. Otra de las cosas importantes, a ver, no estuve leyendo las preguntas, pero la 3470 anda bien, la reutilización mejor, dicen. Y sí, la verdad que es buenísimo. Dicen que se puede fermentar a 18 grados. Es verdad. Esto es algo que lo dice Marcelo Cerdán, que estuvieron haciendo muchas pruebas en Fermentis y que a 18 grados funciona muy bien, con nivel de ésteres muy bajo, sin alcoholes superiores. Yo la he probado, ¿no? He hecho, o sea, una California Common a 18 grados y la verdad que es verdad, no tuve problemas. De hecho, me ha salido poco esterosa. Esperaba más ésteres y no me los dio. Así que sí, de hecho, la temperatura más recomendada para la 3470 son 13-14 grados. No es tan bajo como otras levaduras lager. En otras levaduras lager por ahí se recomiendan 11 grados. En 3470 a lo mejor es andar entre los 3 y 14. Y escalar, esto es un debate también, pero escalar la temperatura de a poco en las lager ayuda un poco a simplificarnos, a ahorrarnos un poco de tiempo de lagering. Y esto es no tanto con la 3470. La 3470 la verdad que fermenta y madura rapidísimo. Porque probablemente sea porque trabaja a una temperatura un poco mayor. Otras levaduras lager, las que trabajan a menor temperatura, porque a mayor temperatura hacen cosas feas, ¿no? No porque no puedan trabajar a mayor temperatura, digo. Las tenés que trabajar a temperaturas más bajas para que salga mejor la cerveza, más neutra, sin problemas de ésteres y otras cosas. En esas levaduras, escalar, esto de escalar las temperaturas llegando al final de la fermentación, va a bajar un poco el tiempo de lager. Si en esas levaduras no hacemos esto, que es una opción, es el método tradicional alemán, vamos a tener que darle un lagering importante, por ahí un mes, por ahí un poco más. Vamos con otra cosa. Me está corriendo el tiempo y no me quiero pasar tanto, o no me quiero pasar. El agua también es algo que es importante que conozcamos para bueno, hacer buena cerveza. Muchos cerveceros por ahí no conocen su perfil de agua. Y bueno, nada, yo les diría que traten de hacer un análisis. Algunos cerveceros por ahí les puede parecer un poco caro el análisis. Hay que buscar un poco, hay algunos laboratorios que son más baratos, otros más caros. Pero es importante tener el perfil de agua, porque si nosotros conocemos el perfil de agua, primero vamos a poder estimar el pH cuando hagamos el empaste y cuánto ácido tenemos que agregar. Y segundo, que vamos a estar pudiendo no solo modificar ese perfil de agua, sino saber si estamos teniendo algún problema en nuestras cervezas y por el agua. Hay cerveceros que por ahí recién arrancan y hacen cerveza y prueban y les sale súper áspera la cerveza, súper astringente. Y claro, bueno, por ahí no vieron el agua, están haciendo cerveza con agua de pozo, es muy alcalina el agua, se les va el pH muy arriba, empiezan a extraer tanino de la cáscara de la malta. Nada, tenés millones de problemas cuando subimos mucho el pH. Esto que decía yo antes de mantener el pH 5.2, entre 5.2 y 5.3, no más de 5.4. A ver,
Si nos pasamos de 5.4 no pasa nada, pero pongamos un límite por lo menos en 5.6 en todo el proceso. Ahí sí, no nos pasemos eso. Si empezamos con un pH bajo en el macerado, lo más probable es que si somos neutros con respecto al pH en el lavado, que para eso necesitamos tener un agua neutra, un agua sin alcalinidad o con hasta un poquito de alcalinidad negativa, vamos a llegar al hervido con el pH que necesitamos, sin tener que agregar nada, sin tener que cambiar nada en el hervido. Vamos a llegar a 5.3, que está bien para iniciar el hervido, vamos a terminar en 5.2, por ahí un poquito menos, al finalizar el hervido. Así que conocer el perfil del agua nos ayuda con el pH, nos ayuda con también para poder toquetear las sales, para entender por qué nuestra birra no está saliendo bien o mal. Si tenemos muchas sales, la birra puede quedar salada, puede quedar áspera, puede quedar muy intenso el lupulado, el amargor, digo. Así que bueno, es importante eso. Estoy leyendo alguna pregunta a ver si puedo responder. ¿Cada cuánto es recomendable hacer un estudio? Y eso depende de la fuente tuya de agua. Si tu fuente es más o menos estable, hay fuentes de agua de todo tipo, la verdad. Algunas son muy estables, otras tienen que ver mucho con la época de lluvia. En la época de lluvia se diluyen más las sales, un poco más, o en épocas de sequía están más concentradas. Hagan un par de estudios o pregunten a la gente si tienen agua que les llega de red, de agua de red, justamente. Entre los cerveceros nos pasamos la data de cómo viene el agua. ¿Varió el agua? ¿Cómo está? ¿Vos hiciste un estudio? Pásamelo. Si estamos bajo la misma red, sirve ese estudio que nos entrecrucemos. Y el que tenga un problema de agua que es muy grave, bueno, ya tiene que pasar a un ósmosis. El ósmosis lo que hace básicamente es un filtro que tiene una membrana muy finita, poros muy chiquititos que filtran todo, filtran bacterias, filtran los minerales, filtran todo. Queda el agua, no te digo como destilada, pero casi. Te da un perfil muy plano de sales y bueno, ahí vos podés jugar con lo que quieras. Lo importante, siempre digo, y esto no lo dije en la charla todavía, es lograr 50 partes por millón de calcio. El calcio nos sirve en un montón de partes del proceso, pero como coagulante de las proteínas en el hervido, como protector de las enzimas en el macerado, como nutriente de la levadura, flocula la levadura. Sin calcio la levadura no flocula. Así que el calcio es la sal, quizás el ión más importante, y eso no lo podemos obviar. A ver. Se puede hacer una birra sin calcio, pero vamos a tener seguro algún problema de floculación. Quizás no tengamos otro, pero algún problema de floculación de la levadura seguro. ¿Medir el pH antes del hervido? Sí, claro, para saber. Siempre hay que medir el pH en el proceso para saber que estamos haciendo las cosas bien. Si medimos el pH cuando empieza el hervido y está como nosotros esperábamos, que hicimos todos los cálculos, dijimos, bueno, vamos a poner esto de ácido en el macerado, esto de ácido en el lavado y tendría que andar todo bien. Y da en el hervido 5.3, 5.35, 5.25, 5. Está perfecto, estamos bárbaros, sigamos así. Si da un poquito alto, lo bajamos, conviene. Pueden dejarlo así si quieren una birra un poco más áspera, pero más rústica, más áspera. Lo podemos bajar y si está estrepitosamente alto, tira el monstruo y empieza de nuevo. Me parece lo mejor. Porque seguimos laburando con ese monstruo que ya está cagado. O sea, después vamos a tener que laburar en fermentar, vamos a tener que laburar en clarificar la birra, pasarla a un corni o pasarla a una botella, carbonatarla, todo para que la birra después salga mal. Y cortémosla ya antes, así no hacemos todo el laburo posterior y empecemos de nuevo, que no fue tanto lo que perdimos de trabajo hasta llegar al hervor. Y hagamos todo de nuevo bien y chao, y la birra nos va a salir bárbara. Y no vamos a laburar tanto. Sigamos. Reutilización de levadura, sí, eso es re importante. No lo dije cuando estaba hablando de levaduras antes.
Hay que tener cuidado, obviamente, pero la reutilización de levaduras, nada, lo cortito, digo, lo que recomiendo para reutilizar es tener oxígeno, poder agregar por lo menos 8 partes por millón de oxígeno al mosto, cuando inoculamos o justito antes de inocular, no dejemos el mosto con 8 con 8 partes por millón de oxígeno sin inocular porque va a estar oxidando el mosto. Ya metemos el oxígeno cuando está la leva o cuando estamos por poner la leva. No lo metemos, no sé, a veces algunos cerveceros por ahí meten el mosto en el fermentador a 30 grados y esperan a que baje a 20 para inocular. Y el oxígeno metámoslo cuando inoculemos a 20, no lo metamos cuando lo tengamos a 30 y esperemos 8 horas para inocular. Porque son 8 horas que primero tenemos el mosto muy caliente, eso aumenta los procesos oxidativos y lo tenemos lleno de oxígeno. O sea, eso no lleva a buen puerto. Y la reutilización de levaduras va a requerir eso, oxigenar, tener alguna tecnología para oxigenar. Se puede usar aire incluso, pero bueno, ahí necesitas usar mucho aire y filtrarlo de alguna forma. Por ahí el que tiene un aire comprimido en su casa o en el lugar donde hace birra, le sirve usar aire. Para West Coast IPA, ¿qué perfil de agua recomendaría? Bueno, eso es algo que fue cambiando. Antes usaba agua con muchos mucho sulfato. No se usa más eso. Ahora las West Coast IPA son cada vez más de mina, por así decirlo. Son cada vez más suaves y está perfecto que sea así. No, esos amargores que antes tenían las cervezas americanas, las West Coast americanas de antes, oh, eran difíciles, eran solamente las podíamos tomar nosotros porque era algo nuevo y nos encantaba probar esas cosas con esos aromas de lúpulo espectaculares, pero hoy que están usando menos sales y les salen las birras con amargores más delicados, más suaves y menos intensos, la verdad que están mucho mejor que antes. Así que el perfil de agua. Hoy se ha ido unificando en casi todos los estilos a bajar las sales, bajar las sales, bajar las sales y bajar los iones de todo lado. Es como una recomendación para todos los estilos de cerveza prácticamente. Vamos a seguir un poquito, a ver. ¿Qué tengo acá? Yo tengo acá mi machete. Bueno, hablando de fermentación, levadura, el inóculo es algo importante también. Reutilización, estaba hablando de reutilización y algo que no dije. Lo que es importantísimo de la reutilización es cuidar el tema de que no nos incorporemos bacterias o que no se nos contamine. Nosotros estamos, cuando reutilizamos, estamos sacando levadura que está en el fondo del tanque, cuando ya empieza a decantar, salvo que hagamos el top cropping, que es algo difícil, no lo hace nadie. Si lo quieren probar, estúdienlo en internet y lo pueden probar. No me va a dar el tiempo para hablar de eso acá. Pero lo normal es sacar la levadura del fondo del fermentador y lo mejor es sacarla apenas decanta. Lo recomendable es no tener, si la vamos a mandar a frío y después colectar la levadura para poder colectar mejor la levadura, sale más compacta, tenemos más cantidad de levadura. Lo mejor es no dejarla en frío más de 3 días, sería lo ideal, y no más de una semana. Porque empieza a bajar mucho la viabilidad después de una semana en frío. Así que si podemos para reutilizar, usar levadura fresca, que recién haya terminado de fermentar y haya floculado ahí, apenas floculó, pack, la agarramos y la ponemos en otra cerveza, hasta podemos inocular menos. El pitch rate más recomendado, usando la típica ecuación de pitch rate, es 0,75 para ales y 1,5 para lagers, pero eso lo podemos bajar mucho si la levadura está en muy buenas condiciones, lo podemos bajar a la mitad. Y en algunos estilos, como Hefeweizen, se baja más todavía para lograr estresar la levadura, generar que se reproduzca más y que genere más éster, la banana en el caso de salirlo. Tírame un PPM máximo de sulfatos. Máximo.
Yo no me diría más de 150, y es muchísimo ya para mí 150. Se va a notar, probalo, pero está bueno probar, meterle 150 de sulfato de calcio hasta llevarlo a 150 los sulfatos. Va a haber muchas diferencias en tu prueba si tenés otras sales dando vuelta o si partiste de un agua de osmosis y solamente le pusiste sulfato de calcio para llegar a 150 de sulfato. Si tenés otras sales, se va a intensificar el sulfato. Si tenés solo sulfato y calcio, la prueba te va a salir una cerveza menos intensa en eso, en ese perfil de sales. Pero la verdad es que de sulfato en la práctica nunca me paso de 50 y es raro que llegue a 50. Estoy bastante más abajo que te diría que eso. ¿Cuánto tiempo dura la leva que vamos a reutilizar? Y eso les dije recién, entre no reutilizarla después de muchos días de frío. O sea, por ahí es difícil porque los homebrewers a veces tienen un solo fermentador y es difícil sacar levadura, esperar a que la birra de ese fermentador clarifique y la saquemos, capaz que pasa mucho tiempo. Entonces, por ahí está bueno tener dos fermentadores o tener otro tanque, puede ser un barril de cerveza, donde terminemos de clarificar la cerveza que está en el fermentador, saquemos rápidamente la cerveza del fermentador para hacer otra birra con la levadura que había ahí y reutilizarla rápidamente. Importantísimo hacer la reutilización lo más prolijo posible en cuanto a contaminantes. Podemos cagarlas y cuando estamos sacando, extrayendo el barro, lo contaminamos porque el recipiente con donde estamos queriendo meter el barro no está bien sanitizado o esterilizado, o porque la válvula del fermentador está sucia, o porque, no sé, tenemos mucho polvo en el ambiente y lo estamos haciendo al aire libre, llenándole un frasco, ponele. Bueno, ahí la podemos cagar mal. Y con las sucesivas reutilizaciones, el problema por ahí, la primera reutilización, esas bacterias que incorporamos en el barrito no van a crecer tanto. Pero ya el contenido de bacterias de la segunda fermentación va a ser mayor que el de la primera. En la tercera, si seguimos haciendo lo mismo, incorporando bacterias en el barrito cada vez que lo reutilizamos, ya la tercera vamos a tener más contenido de bacterias en el fermentador. Y en la cuarta, capaz que ya se nos contamine la birra. Así que es importante eso. Me estoy perdiendo un montón de preguntas que me están haciendo ahora. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Si podemos seguir un poco, me imagino, nadie me está diciendo nada de que tenga que cortar. Así que sigo un poco más. Tampoco lo quiero cansar con hablar mucho. Si prefiero bajar con ácido cítrico o fosfórico, yo uso fosfórico. El ácido cítrico es un ácido orgánico, como todo ácido orgánico va a aportar sabor. El ácido cítrico sale del limón, entonces va a aportar sabor al limón. Si tenemos que usar poco, está bien. Se usa mucho también el ácido láctico. El ácido láctico aporta una nota a sabor también, porque es orgánico. Láctica, que bueno, es bastante buscada en algunas cervezas alemanas. Pero yo uso, el fosfórico es neutro. Agrega fosfatos a la cerveza, que tenemos un montón ya en la cerveza por la malta, así que es medio que no cambia agregar un poco más. Y es muy eficiente para bajar el pH. ¿Algún tip para el madurado? ¿Madurado de la birra? ¿Madurado en caliente, en frío? No, o sea, el tip de madurado, que donde la podemos cagar en el madurado, es si le metemos oxígeno. Ahí es súper importante que nos ingeniemos como sea, como podamos, cómo poder hacer para que no meter oxígeno en esas birras lupuladas, mientras que están reposando en el madurado cuando tenemos que hacer el dry hop. ¿Qué más tengo ahí que me faltó a mí decir? Hay muchas cosas que por las preguntas que fui respondiendo y por cómo fue la cosa ya las dije. Iba a hablar de la curva de fermentación, la importancia del zinc y los nutrientes. A ver, esto es algo para lograr buenas cervezas. Es probable que nos salga bien sin zinc en alguna que nos olvidemos de ponerle zinc. Sí, el zinc, digo, hablo del zinc porque es el nutriente
más usado, es el más importante porque bueno, es el que nos quedamos sin, si bien tenemos zinc en la malta, cuando arrancamos la cocción, en todo el proceso el zinc lo vamos perdiendo porque va decantando en el fondo de las ollas. Así que cuando llegamos al fermentador tenemos poco zinc o nada en el mosto. Y el zinc es muy importante para la levadura. Es uno de los pocos nutrientes que no arrastramos desde la malta al fermentador para que la levadura lo utilice y es algo que lo necesita. Así que usar Saccharomyces, que bueno, es un zinc de alta biodisponibilidad, está buenísimo y hay que usarlo. Después hay otros nutrientes de levadura que podríamos estar usando. Está el fosfato diamónico, el DAP le llaman los yanquis, que aporta nitrógeno. Esto en general no es importante o no se usa mucho. No digo que no sea importante, digo que no se usa mucho porque como ya sabemos todos, la malta tiene mucho fan, está pasada de fan generalmente. Salvo que sea una malta que venga de alguna cebada con deficiencia de fan o de nitrógeno por el suelo, porque tengo, no sé, o estemos haciendo una cerveza con 40% de adjuntos, o no sé, o alguna cerveza de alta densidad donde queramos suplementar con nitrógeno para que la levadura no le falte, bueno, ahí usamos fosfato diamónico. Hay algunos nutrientes de levaduras de marcas comerciales que ya lo incluyen y te dicen la dosificación, y si no, bueno, en una química se compra eso. Pero bueno, es para esos casos. Y después hay otros nutrientes que también son comerciales y son a base de aminoácidos. Yo no los conozco tanto como para hablar, no soy un experto en eso, pero yo los uso. Pero en cosas muy particulares, en cervezas de alta densidad, si no, no. Me perdí con las preguntas, a ver si tengo algo para responder ahí. Para agregar, usás cloruro de calcio. Sí, el cloruro de calcio es la sal más usada, eso es seguro. Es la sal que primero se nos acaba en las fábricas de cerveza. Sí, es la sal más usada, el cloruro de calcio, sin duda. El cloruro es un intensificador de sabores, por eso la sal de mesa es cloruro de sodio. Y bueno, no solo se cree que porque aparece en muchos libros que el cloruro es para enfatizar el sabor de la malta, eso no es así, enfatiza todos los sabores, el del lúpulo también. Así que está bueno, el cloruro como para enfatizar sabores está bueno, además no, si no nos zarpamos, no da una nota ni salada ni áspera en la cerveza. Así que está bueno. Metele hasta que venga la policía. Ya me van a sacar, me parece, porque estamos. ¿Cuánto estamos? 8 y 10. ¿Cuánto zinc le agregás a un starter? Bueno, un starter conviene agregar un poco más de zinc. De la recomendación que da el fabricante de zinc que vos compres. Generalmente se usa el doble cuando aportamos zinc para un starter. Y bueno, en un starter la levadura se va a reproducir mucho más, ¿no? Como sabemos. Así que sí, es muy importante tanto en el starter como en la cocción, en el mosto que vamos a fermentar el zinc. ¿Cómo podemos laburar con una barrica nueva? Buena pregunta esa, ¿eh? Mirá. Con las barricas hay de todo, hay de todo. Yo, la verdad que hace poco que estoy en el mundo de las barricas. Hay cerveceros en Argentina que la tienen mucho más clara que yo con el tema de las barricas porque vienen años experimentando. Se me viene a la cabeza Semilla cuando digo eso. Lo que yo pude descubrir con el tema del mundo de las barricas es que hay un tema que es muy importante, que es tratar de evitar la contaminación. Cuando una barrica se contamina es muy difícil sacarle esa contaminación. Ya prácticamente nos conviene, si está buena la contaminación que tiene, usarla para cervezas agua. Si es la barrica nueva no debería tener contaminación. Ahora, depende también un poco del productor de la barrica. Hemos tenido muchos cerveceros problemas de contaminaciones en barricas nuevas, porque bueno, se les contamina al productor de la barrica por
alguna contaminación cruzada que tiene en su fábrica, creemos, no sé. Pero algo que se puede hacer de una barrica, lo que pasa es que no va a poder, no va a sacar, no, generalmente no saca el Brettanomyces, es, le voy a dar dos tips que generalmente se usan para sacar una leve contaminación de una barrica, que son, una es el vapor, se le pone vapor, pero no saca el Brettanomyces, generalmente es muy difícil sacarlo. Si la barrica tiene Brettanomyces, que es muy probable que, si es una barrica que se usó en vino, tenga, el vapor difícilmente se lo saque. El Brettanomyces se mete muchos milímetros adentro de la madera y aguanta temperaturas muy altas, con lo cual es un bicho de fierro el Brettanomyces. Así que el vapor es buena, usar vapor. Yo sé que la gente no tiene vapor en su casa. Si la barrica es muy chiquitita y tenés alguna olla a presión como una Marmicoc, podés, las viejas que tenían nuestras abuelas, podés sacar el vapor de las Marmicoc y meter una manguerita conectada de la salida de la olla a presión a dentro de la barrica, y ahí generás buen vapor. Eso genera bastante. Si la barrica es chica, si es la de 200 litros, no. Y si tenemos alguna fábrica, algún conocido que tenga fábrica, que tenga vapor, vamos con la barrica al hombro, en los brazos, llevamos la barrica a la fábrica, le pasamos vapor y nos vamos a nuestras casas. Y otra de las formas que usan, pero esto ya lo usan los toneleros, es una tecnología a base de microondas para eliminar las contaminaciones que tienen las barricas. Pero bueno, esto más que nada se da, meten la barrica en un microondas, una especie de microondas, y prenden el microondas y mueren todos los bichos. Pero generalmente, si la barrica es nueva, no vas a tener ese problema. Lo que sí es importante en la barrica nueva es después de que la usemos. Porque, a ver, la barrica es nueva, no tiene contaminantes, todo bien, listo. Le podemos pasar un poquito de alcohol antes de usarla. Y de paso, el alcohol al 70, ojo con el alcohol que no tenga el amargante. Le podemos pasar un poquito para poder humedecerla también, humedecer el interior, que la barrica se dilate y se selle bien. Y después llenarla. El problema es cuando la vaciamos. El día que planifiquemos vaciar la barrica, si la queremos seguir usando, tenemos que volverla a llenar. Se puede hacer un enjuague para sacar los restos de porquería que haya, sólido, de levadura decantada de la cerveza. Y bueno, y algo que tienen que saber es que la barrica, mientras más la usemos, menos madera va a aportar a las cervezas que vienen atrás, porque le vamos extirpando el sabor a madera en cada cerveza que hacemos. Pero es importante que cuando la vaciamos no la dejemos con mosto adentro, perdón, con cerveza adentro, porque, bueno, obviamente se va a contaminar al toque, se va a contaminar. Eso está en contacto con el aire que estuvo en la atmósfera. Los bichos crecen enseguida. Si están todas las paredes internas de la barrica. Si, para transportarla a la barrica, lo que se suele usar es ponerle dióxido de azufre o metabisulfito. Las limpian bien, le ponen metabisulfito, dióxido de azufre, las tapan bien y las transportan. Eso las mantiene un poquito alejado de las bacterias en el interior. Bueno. Listo, mucho, ya hablé de barriga por esto, para esta charla. ¿Qué tengo ahí? ¿Alguna otra pregunta? Y vamos cortando, me parece, porque ya no me están cagando a pedo todavía, pero bueno. ¿Algún proveedor de insumos publicó ácido ascórbico para que la birra no se oxide? ¿Conocés? ¿Será? Sí, yo uso ahora que está el coronavirus, uso ácido ascórbico para suplementarme con vitamina C. Pero sí, el ácido ascórbico es un buen antioxidante, porque es un agente oxidante. Lo que sucede con el ácido ascórbico, con el metabisulfito, con sales de sodio que se usan también como agentes antioxidantes, es que cuando tenemos algo de oxígeno disuelto en la cerveza, agregando ácido ascórbico, alguno de estos agentes antioxidantes, el oxígeno reacciona con este agente, con el ácido ascórbico en este caso, que me estás preguntando, y se neutraliza, convirtiéndose en otra sustancia,
pero a través de la acción del ácido ascórbico y no a través de oxidar algún componente de nuestra cerveza. Entonces, de esa forma protege, por así decirlo, de los efectos nocivos de la oxidación a la cerveza. Así que sí, se puede hacer, pero bueno, lo ideal, a ver, yo siempre digo, yo en algún momento me puse como loco con esto, estudié un montón, me fijé todos los agentes antioxidantes que hay, porque bueno, por el tema de la fábrica, por Minga, cuáles se pueden usar, y después me di cuenta de que cuando empecé a medir oxígeno y empecé a cambiar los procesos y a mejorar los procesos, que haciendo buenos procesos, con sentido común, para evitar la oxidación, no necesitamos usar ningún agente antioxidante. No sé, podemos lograr cervezas en un barril con menos de 10 partes por billón, que no es nada, de oxígeno, sin meter ningún agente antioxidante. Solamente haciendo todos los trasvases y bueno, todas las interconexiones de los tanques o movimientos de cerveza con el mayor de los sentidos comunes para evitar que el oxígeno se meta por ningún lado. O sea, todo purgado, si vas a mover la cerveza, purgar las cañerías, purgar los tanques, purgar... si querés ser un obsesivo y sos homebrewer y tenés recipientes chicos en tu casa, como barriles chicos, puedes llenarlos de agua, vaciarlos con CO2, eso va a hacer que no te quede nada de aire en el tanque, no un poquito, nada te va a quedar. Y después mandamos la birra a ese barril. Teniendo todos esos cuidados, la verdad que no es necesario usar antioxidantes. Y algunos no estaban buenos, o sea, el metabisulfito es un muy buen antioxidante. Y hay un montón de pruebas, incluso hechas por Homebrewer, Brulosoff hizo pruebas de eso. El que no conozca a Brulosoff se mete ahora ya en la página y empieza a seguirlo. Son buenísimos, es un chabón que está re loco. Tiene mucho tiempo libre, evidentemente, en Estados Unidos y se dedica a probar todo tipo de cosas y es un destapamitos. Así que ha obtenido muy buenos resultados con el metabisulfito, pero el problema es que el metabisulfito que tienen todos los vinos, que hay mucha gente que es intolerante. Así que mejor no usarlo. Bueno. ¿Qué más? A ver si me queda algo a mí. Filtrar. Lo último que quería hablar era de filtrar, el último proceso. A ver si Dani me está diciendo que me parece que tenemos que ir cortando. No, me hizo una consulta anterior. Bueno, ahora veo. Filtrar, a ver. Hay un gran debate ahora también con filtrar, con todo este todo esto de las nuevas cervezas lupuladas, las NEIPA principalmente, que dieron toda una moda o toda una corriente de no filtrar las cervezas. Yo soy pro filtrar siempre. A ver, no quiere decir que necesite salir a comprar un filtro. O sea, se puede dejar una birra prácticamente igual que filtrada. Haciendo una buena clarificación. Muchos homebrewers, hay filtros para homebrewers chiquititos, bastante accesibles, pero bueno, se pueden comprar, pero por ahí no es necesario, ni siquiera. Haciendo una buena clarificación en frío, hay agentes que se pueden usar para flocular mejor la levadura o para que decanten los proteínas, los polifenoles. A ver, no sé, tenemos por ejemplo lo más usado por homebrewer es sin duda la gelatina o el isinglass, que básicamente se usa para son agentes que se pegan a las levaduras, hacen partículas más grandes, más pesadas y por ende caen al fondo del tanque. Eso funciona muy bien siempre y cuando los clarificantes no los saturemos. A ver, ¿qué quiero decir con saturarlos? Si la birra está terminando de fermentar y le metemos la gelatina, es medio del pedo, no tiene mucho sentido, porque tenemos toda la levadura dando vuelta en suspensión en la birra y la gelatina va a entrar y va a arrastrar algunas células, pero hay tantas que van a quedar un montón generando turbidez. Entonces la gelatina o el isinglass es preferible para sacar la levadura, que son agentes para sacar la levadura. Es preferible meterlas ya cuando estamos en frío y ya gran parte de la levadura ya decantó por sí sola.
Y acá tenemos otra vez, estamos metiendo algo dentro del tanque y tenemos otra vez el tema del cuidado del oxígeno. Si no podemos tener chances, pensando, nosotros nos ponemos a pensar cómo hacer para meter la gelatina dentro del barril del fermentador sin meter oxígeno, y si no lo podemos descifrar eso, mejor no hagamos, no le pongamos gelatina. Es preferible evitar el oxígeno que clarificar bien la cerveza. Las cervezas con tiempo van a terminar clarificando. El tema es el tiempo. Hay cervezas, hay levaduras que tardan mucho. Por eso está bueno usar gelatina. Mucho lo que hacen es hacer un primer trasvase del fermentador, por ahí trasvasan un barril. En ese barril hay una forma de meterle la gelatina sin que interceda mucho el oxígeno, que es purgar bien el barril de oxígeno, sacarle todo el aire que podamos. Preparar la gelatina se prepara con agua a temperatura para que se disuelva bien, tirar esa, y además el agua a alta temperatura también le saca un poco el oxígeno al agua, así que está bueno disolver la gelatina en agua caliente. Tiramos esa gelatina en el barril que va a recibir la cerveza, que viene del fermentador. Purgamos otra vez, purgamos la cañería de la manguera que vamos a usar para conectar la cerveza del fermentador al barril. Mandamos la cerveza al barril. Al fermentador le vamos a tener que agregar CO2 también. Pues si abrimos la tapa para que baje la cerveza y entre aire, estamos la misma, ¿no? Tenemos que, por alguna válvula superior o por algún lugar arriba, meterle CO2. Y la cerveza la transferimos sobre la preparación de gelatina en el barril. Eso va a hacer que se mezcle muy bien, va a quedar muy bien mezclado. Terminamos de llenar el barril, cerramos, lo dejamos en frío otro tiempo más y en pocos días va a quedar cristalina al mango esa cerveza. Así que ahí ya lo que podemos hacer es pues, la carbonatamos en el mismo barril sin moverlo. Ahí ya ese barril no lo podemos mover. Si lo movemos, toda la porquería que cayó al fondo la vamos a levantar. Así que o la tomamos ahí. La conectamos a un kegerator en nuestra casa y la tomamos ahí, o si la queremos llevar, la transferimos a barriles más chicos o bueno, a un barril del mismo tamaño y nos la llevamos toda. Así que para mí filtrar es importante, le decía antes, porque las cervezas no filtradas tienen un montón de sabores que no están buenos. O sea, hay polifenoles, hay proteínas, hay levadura. Creo que el peor de todos esos sabores es la levadura, pero los polifenoles y las proteínas, si nos quedan por ahí, a veces pasa que tenemos cervezas que por ahí están bastante bien de transparencia, pero no perfectas por ahí cuando salieron de fermentar y las pusimos en un barril, la venimos tomando y con el tiempo se enturbian. Eso es porque había suficiente cantidad de proteínas y polifenoles dando vueltas. Estas se forman un complejo cuando se agrupan y generan agentes de turbidez, generan turbidez. Así que bueno, filtrar también va a alargar la estabilidad de la cerveza y va a sacar todos esos sabores de todos esos compuestos que aportan sabores que no están buenos. A ver, en una NEIPA, sí, entiendo que no filtrar está bueno porque ahí lo que buscamos es promover al aroma al lúpulo y la intensidad del lúpulo y los aceites del lúpulo, está comprobado, es algo que se viene estudiando, pero está bastante comprobado que los aceites del lúpulo se adhieren bien a las proteínas que hay dando vuelta en la cerveza. Por eso que en las NEIPA la proteína siempre juega un papel fundamental y siempre se habla de la proteína, la proteína, la proteína. No solo es para que genere la turbidez esa que es tan difícil de lograr, el café, esa cosa, ese café con leche, lechosa de las NEIPA, sino también porque de esa forma intensifica el lúpulo. Ahora, una Pilsen que no tiene todo ese aporte de lúpulo, con ese nivel de turbidez es horrible, es una cosa intomable. Entonces, no, eso no está bueno.
pero bueno, en la NEIPA se entiende, es verdad. No, ahí buscamos algo totalmente distinto y estamos con los lúpulos y es una cerveza que, nada, queremos que los lúpulos estén al mango y hacemos todo para que estén al mango y esos sabores feos que por ahí nos van a aportar las proteínas. Sí es importante que no haya levadura, porque la levadura en la NEIPA o cualquier cerveza compite con el lúpulo. Tiene un sabor muy fuerte y es desagradable generalmente. Por eso las NEIPA se clarifican. Pero se hace todo lo posible para que lo que decante sea la levadura y no decante la proteína de los polifenoles. Y generen esa turbidez que en algunas NEIPA puede ser leve o más o menos, y en otras NEIPA puede ser ese café con leche. Me pregunta si filtrar no perdés esas cosas también o cosas del lúpulo. Mirá, es una buena pregunta. Y yo he hecho muchísimas pruebas, la verdad. Con birras ponen una American IPA. No con una NIPA, eso ya es otra cosa. Pero en una American IPA, antes de filtrar, no filtrada, antes de filtrar y después de filtrar, y no le siento diferencia de que haya perdido aroma. Al contrario, para mí gana en pulcritud, gana en que gana aromas más frescos, más se intensifican los sabores que buscamos y no los sabores que no queremos. También esa prueba está buena hacerla de probar la birra sin filtrar y filtrada cuando la tenemos bastante turbia la birra. Si ya la tenemos recontra clarificada en el barril y la filtramos y probamos esas dos y no va a haber gran diferencia. Pero cuando probamos una birra que está turbia y otra que está filtrada y es mucho más rica la filtrada, en la mayoría de los estilos, ¿no? Vuelvo a repetir, en la NEIPA no, buscamos otra cosa en la NEIPA, el objetivo está puesto en otro lado, es otra cosa distinta la NEIPA a la gran mayoría de las cervezas donde el filtro obviamente que las mejora y les viene bien, mejora la estabilidad, siempre y cuando la estabilidad mejora en una cerveza filtrada, siempre y cuando durante el filtrado no le estemos agregando oxígeno. Algo le vamos a agregar, pero muy poquitas partes por billón tiene que ser. Si la cagamos con eso en el filtrado, que muchos cerveceros la cagan en el filtrado, la cerveza va a ganar estabilidad coloidal, pero se va a mantener cristalina a lo largo del tiempo, pero se va a oxidar y va a quedar horrible por la oxidación. ¿Qué filtro recomiendo? Ahí Dani me parece que me está por sacar. Ya terminamos, Dani. Para terminar, ¿qué filtro recomiendo? No, sí. Preguntas recién de... Me estaba hablando de NEIPA. Sí. De una cofermentación con leva seca. ¿Sí? Para NEIPA. ¿Cofermentación de levaduras líquidas con levadura seca o de varias levaduras secas? Claro, es seca. Sí, eso se hace. La verdad que en la NEIPA mira, hoy las NEIPA se hacen con tantas variedades distintas de levaduras que yo qué sé. Antes era como que buscábamos la levadura perfecta para hacer la NEIPA y bueno, y había salido la London 3 con una levadura muy buena, después salió la WLP 067 con una levadura muy buena para hacer NEIPA porque generaba turbidez. La verdad que se puede hacer NEIPA con un montón de variedades de levadura y van a quedar bien. Hay también muchas pruebas que se están haciendo con NEIPA con las levaduras noruegas, con las diferentes cepas de levaduras noruegas. Lo que tienen muchas de las cepas noruegas es que dan bastantes ésteres y muchas dan ésteres tipo cítricos. Así que combinan muy bien con las NEIPA. Y hacer mezcla de levaduras secas, lo que tenemos que ver ahí es siempre pensando en los objetivos que nosotros tenemos de la birra que queremos lograr. A ver, uno de los objetivos para hacer una birra cuando hacemos una receta o cuando, en el caso de que queramos hacer una NEIPA, por ejemplo, es entender o querer o tratar de prever qué densidad final queremos en la cerveza que vamos a hacer. Y cuando usamos mezcla de levaduras, si tenemos una levadura que es muy atenuante y, por ejemplo, queremos hacer una NEIPA, hoy las NEIPA están cada vez más yendo para el lado de atenuarlas. Antes, cuando empezaron con el tema de las NEIPA,
eran una cosa dulce, con densidades finales muy altas. Bueno, eso fue bajando porque eran bastante intomables y ahora están mucho más secas y más tomables. Pero si queremos lograr una densidad más o menos alta, y bueno, y estamos metiendo una mezcla de levadura y una de las levaduras es muy atenuante, y no vamos a lograr el objetivo que estamos queriendo llegar. Me preguntan qué. Y después, bueno, la mezcla de levaduras está bueno siempre y cuando que por ahí querramos algo de una levadura y de otra levadura y queramos las dos cosas, entonces las combinamos. Pero bueno, tenemos que ver que estas cosas no pasen, lo que decía antes. Si una levadura es muy atenuante y nosotros no queremos eso, bueno, no la podemos usar, no nos conviene usarla. Ahí mi abuelo me pregunta qué las levas noruegas, qué cosas aportan. Lo que tienen las levas noruegas, que bueno, generaron una revolución y que bueno, todos los cerveceros pasamos por un periodo donde las empezamos a probar y empezamos a jugar. Acá el genio de las levaduras noruegas, obviamente, es el noruego, Thor, Strange. Él fue el primero que empezó a jugar acá con esas levaduras acá en Argentina. Y yo por la experiencia que tuve con las levaduras noruegas es esto que decía antes, que aportan, tienen una particularidad, pueden fermentar a muy alta temperatura sin generar problemas, sin generar básicamente alcoholes superiores o otro tipo de problemas, solventes y las cosas feas que uno conoce ya de otro tipo de levaduras. Estas levaduras noruegas tienen todas esa particularidad. Y bueno, hay algo que hay que entender. Cuando uno sube mucho la temperatura de fermentación, podemos bajar muchísimo el inóculo, o deberíamos bajar muchísimo el inóculo. Imagínense que si una lager estamos usando, o se recomienda usar el doble de inóculo que una ale, y una ale por ahí fermenta a 18 o 20 grados, y una lager a 10, 12, si nos vamos a 35 grados, como pueden fermentar las levaduras noruegas, ¿cuánto tenemos que seguir bajando el inóculo? Entonces, eso también a algunos cerveceros les facilita las cosas, porque los cerveceros que tenemos tanques muy grandes y no tenemos un propagador tipo industrial para propagar las levaduras para nuestros tanques, generalmente, por ahí, quizás por ahí, con un starter medio casero o algo chico, podemos llegar al inóculo que necesitamos para nuestros tanques grandes en las cepas noruegas fermentando a 35 grados. Pero las cepas noruegas, según mi experiencia, fermentando a 35 grados son bastante esterosas. Si eso no es lo que buscamos, y estamos jodidos. Para una neipa, esos ésteres generalmente tienden a lo cítrico en la mayoría de las cepas noruegas. Así que para una neipa están buenas. Y haces una birra fermenta en 2 días, una cosa así. Yo he tenido fermentaciones de un día, o sea, la atenuación fue en un día. Y claro, imagínate, están a 35 grados, todo se sucede mucho más rápido. Así como es mucho más rápido una fermentación a 20 de una ale que de una lager a 10, imagínense a 35. En 2 días generalmente terminan de atenuar y maduran muy rápido también. O sea, son cervezas que podemos en menos de una semana estar tomándolas. Y sin todos los problemas que conocemos de hacer fermentaciones a alta temperatura. Pero bueno, te tienen que gustar el perfil de ésteres. También se pueden fermentar a menos temperatura. No quiere decir que haya que trabajarlas a 35 grados. Se pueden trabajar a 20 o menos. Incluso también hay cerveceros que la han probado. Yo no la he probado nunca a menos de 20. Pero los ésteres bajan un montón. Y bueno, ya ahí tenés que usar inóculos más normales, ¿no? Así que bueno. Nada, consejo, a ver, para terminar. Para mí, esto último que estuve hablando de cuidar la estabilidad, yo soy un obsesivo de eso. A mí me interesa más la estabilidad de una cerveza, quizás porque tengo un emprendimiento comercial y las vendo, pero quizás sea por eso, pero me interesa más la estabilidad de una cerveza que a veces que hasta, no sé, otras cosas como algún detalle de la receta. No estoy diciendo
que la receta no sea importante, pero la estabilidad es súper importante. Y principalmente esto que hablamos antes de cervezas lupuladas. Una cerveza lupulada donde no cuidamos el oxígeno y se nos disparó, hicimos alguna cosa que se nos metió oxígeno y bueno, o hicimos mucho trasvase y no tenemos la posibilidad porque no tenemos el equipamiento. O se nos, algo se nos enquilombó el día ese que estábamos trasvasando y pasó algo, incorporó mucho oxígeno y es probable que en una semana ya empecemos a sentir que cae el aroma y a los 10 días empieza a sentirse ese aroma feo a lúpulo oxidado y ya yo ya me deprimo cuando me pasa eso. No me la llegué ni a tomar a la cerveza que hice, que tanto me costó, que un día entero para hacer el mosto. Yendo a ver el fermentado todos los días, a ver cómo fermentaba, si empezaba la levadura, si no empezaba la levadura, si vamos a clarificarla, que esto, que lo otro, metemos los dry hop, gastamos un montón de guita. Y a los 10 días no terminé, no me tomé ni la mitad del barril y ya está toda oxidada y me quiero matar. Por eso es que fui desarrollando con el tiempo una obsesión con respecto a la estabilidad. Y bueno, nada, es algo que da un poco más de trabajo, tener en cuenta esas cosas, tiene que ver, bueno, con la estabilidad, principalmente son tres, la bacteriológica o la de los bichos, la microbiológica, que eso, la verdad que haciendo una buena limpieza, no hablé en esta charla de limpieza, iba a decir algunas cositas, pero me imaginé que el tema de la limpieza es uno de los temas más importante cuando un cervecero arranca, pero generalmente que lo resuelve, es uno de los temas que más rápido resuelve el cervecero que recién arranca. Porque bueno, es muy fácil, las cervezas contaminadas son muy fáciles de detectar y son muy feas. Entonces, es lo primero que uno le pasa y lo corrige. Después está la estabilidad coloidal, que tiene que ver con esto que le decía antes de la turbidez y las partículas de polifenoles y proteínas que tiene alguna asociación con la otra faceta de la estabilidad que tiene que ver con el oxígeno, porque el oxígeno puede oxidar a esos polifenoles y proteínas y hacer todo tipo de cagadas, desde enturbiar la birra hasta generar sabores indeseados. Así que mientras menos proteína, menos polifenoles tenemos dando vuelta, menos levadura, menos bacteria, menos bicho y menos oxígeno allá en la birra, bueno, esas birras son así, eso es lo que apuntan las industriales. Por eso las industriales pueden poner un vencimiento de un año y a veces vos abrís una lata de una industrial a los 3 meses, 4 meses, 5 meses y decís, está fresca, la puta madre. Y bueno, son obsesivos con esto. No tanto en las lupuladas. La lupulada se ve que por el lúpulo que usan, que debe ser lúpulo argentino, las lupuladas industriales no me gustan nada. No las puedo tomar, no las puedo pasar. Les noto ese gusto del lúpulo oxidado y me parecen horribles. Bueno, veo que no hay muchas más preguntas. Estamos pasadísimo de tiempo. Bueno. Veo que se quedaron, así que se los Bueno. súper agradezco. Dani, no sé si querés hacer un cierre. Sí, aguantame un segundo que, bueno, anuncio charlas para mañana en el Instagram. Oca, Sebastián Leunel, me va a dar una charla cómo maximizar el uso del bulbo más. Bueno, ahí algo. Van a ser a las 7 de la tarde estas dos charlas. Ahí hoy que estuve hablando de barrica y me preguntaron de barrica, esa charla tienen que escuchar. Ese tipo sabe mucho de barrica. Así que bueno, estén atentos, va a salir por Instagram la publicidad. Gracias. Y bueno, muchas gracias, Alexis.